Vecinos afirman que el cierre de la calle Cajuil provoca que tarden hasta 40 minutos para llegar a la prolongación 27 de febrero debido a los tapones que se forman. Mientras supuestamente se discutía el tema entre las dos partes y el ayuntamiento emitía una resolución, ellos arbitrariamente y fuera de ley agarraron y cerraron la calle. Bueno, supuestamente ellos lo quieren hacer de que para evitar la delincuencia, para evitar lo que es el desorden público, pero, o sea, ellos entiendo que diciendo eso quieren decir como que nosotros le hacemos desorden a ellos allá. Uh-huh. Y nosotros somos, aparte, igual que ellos, nosotros somos residentes. Se sienten ofendidos porque afirman son personas educadas y que como pagan impuestos tienen los mismos derechos. Nosotros no se nos consultó acerca de eso. Ellos hicieron la pared primero en la calle Cajuil, luego entonces colocaron los brazos de control en la entrada de residencial y finalmente construyeron una garita encima de la acera donde el peatón no puede cruzar y pusieron un brazo también de control aquí manual donde tampoco la gente puede cruzar, que todo el que va por la acera tiene que bajar a la calle. Aparte de lo, como han dicho los vecinos anteriormente, han colocado más de 500 pilotillos, tres policías acostados a menos de 50 metros cada uno, o sea, algo para que tú no cruces por ahí. Para poder poner un obstáculo así, tiene que haber algo que lo justifique y no hay nada que lo justifique. No hay un hospital, no hay escuela, no hay iglesia, solamente nosotros que estamos aquí atrás. Entonces, eso yo lo veo como cuando tú matas a una persona de una puñalada, no es igual que si lo matas de 25. O ya es un asesinato, ya es con alevosía, con maldad. Pero otros residentes de Alameda apoyan el bloqueo del acceso a la calle Cajuil porque en la zona será construida una estancia infantil que beneficiará a unas 100 madres del lugar y por ello el señor Tony Acosta muestra la resolución aprobada por el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. El cierre de la calle Cajuil específicamente es obligatorio porque ahí se va a construir una estancia, que si usted vio el letrero dice estancia de Alameda, la cual tiene que tener una calle secundaria para que los niños puedan entrar y salir de manera protegida. Francisca de la Cruz dice ser la coordinadora del Consejo Comunitario San Miguel Mano Guayabo, que abarca los sectores Arroyo Bonito, Bellas Colinas y Pueblo Chico. Y fue ella quien junto a otros comunitarios motorizó la firma de la resolución por parte del ayuntamiento. Entonces se acordó no que se cerrara Alameda. Alameda no va a estar cerrada. Simplemente Alameda tenía dos entradas por la parte de atrás y acordamos cerrar una para que la estancia pudiera tener seguridad para entrada de los niños y que la otra estuviera controlada. La parte afectada asegura que con esta decisión sus apartamentos se devalúan, razón por la que seguirán en pie de lucha. Para Noticentro, Patricia Pérez.